Buenas tardes, amigos del antiguo canal Autocaravana y Soñar. Ahora le hemos cambiado de nombre y es Viajando en Auto con Ana y Samuel. Eh, nos parecía, eh, bueno, pues como algo más concreto sobre lo que el, el canal lleva. Eh, también quiero deciros que no he tenido oportunidad de hacer un balance del, del año 22 y tampoco qué expectativas tenemos para este 23. Eh, ciertamente el año 2022, pues qué queréis que os diga. Ha sido digamos que adriduce. Eh, bueno, eh, compramos la autocaravana nueva con muchísima ilusión. Eh, empezamos también con lo del canal de YouTube. También está hay que decir que con poco acierto porque no teníamos ni idea de esto, los vídeos no eran demasiado buenos, pero bueno, ahí poquito a poquito hemos seguido y sobre todo eh, lo que más más nos ha empujado a seguir eh, ha sido la cantidad de gente que se ha suscrito al canal desde aquí os doy eternas gracias, eternas gracias por ello. Eh, otra de las cosas que también ha sido muy positiva pues fue el viaje que hicimos a la ruta romántica alemana y los pueblos de los cuentos de los hermanos Grimm. También estuvo muy bien, fue un viaje agradable. Eh, si bien es cierto que como ya sabéis eh, todo no es de color de rosa, eh, los viajes en autocaravana pues también tienen su parte negativa, lo que pasa es que, bueno pues como que los queremos obviar un poco, ¿no? y apartarlos ahí y solo acordarnos de lo bueno. Eh, la vida tiene que ser así, no se puede ir siempre uno acordando de las cosas malas, pero no olvidarlas, porque es la única manera de aprender. Otra de las cosas que os quería decir es que todavía estamos en dique seco. Sabéis que nuestra autocaravana, el regulador de la placa solar, se incendió estando aparcada en la nave donde la tenemos. Y bueno, pues la que lió fue gorda, por decirlo de alguna manera. Es cierto que nos avisaron enseguida y entonces. Fuimos y bueno, pues eh, fue la cosa rápida, pero aún así ya había montado una, una zaragata, de aquí te espero. Eh, tenemos que darle gracias a, no sé a quién, si a la divina providencia o a la providencia divina, porque soy poco creyente, pero sí que es cierto que si esto nos pasa estando nosotros dentro y de noche, pues quizá que la cosa hubiese sido bastante más complicada porque no salió que nosotros vimos luego claro porque eso tampoco tampoco lo podemos asegurar pero por lo que vimos después eh, no había salido llama es eh, solamente un consumo de cosas de plástico cosas de estas que no llegan a, a encenderse pero que se van se van derritiendo y entonces pues igual nos hubiese pillado dormidos y nos habíamos respirado todo el monosismo el monóxido de carbono y la cosa hubiese podido ser peor pero bueno no lo fue y ahora ya solamente esperar de todas las maneras eh, también deciros que desde noviembre que llevamos la autocaravana al concesionario donde la compramos porque estando en garantía no la podíamos llevar a otro sitio pues hemos estado esperando a que a ver qué pasaba no yo tampoco es Quiero ser una persona de estas que está eh, constantemente encima, eh, dando la tabarra a ver qué es lo que pasa, porque también entiendo que han estado las navidades por medio, que también ha estado el puente de la Constitución, en fin, eh, una serie de cosas, pero claro, ya llega un momento en el que eh, dices tú, esto ya no puede seguir así, voy a enterarme a ver qué es lo que pasa. Eh, llamé al concesionario y ya sabéis, eh, las maquinitas estas famosas. De que marque no sé qué, si quiere hablar con no sé quién, total, en resumidas cuentas, que te devolveremos la llamada. Pues no la devuelven, pues ni mmm, corto ni perezoso mandé un correo a la fábrica de Rápido en, en Francia. Eh, al poco tiempo me llama el, el jefe de taller del de concesionario donde la compramos. Y bueno, me dice que, que vale, que entiende que estemos enfadados, que es verdad que ha pasado mucho tiempo, pero que se ponen ya enseguida a trabajar en ella porque hasta ahora no habían tenido permiso de la, de la marca para poder repararla. Aún así, me piden que por favor mande al perito del seguro porque el eh, Rápido, que es la marca de la autocaravana, dice que le manden los daños y la cuantía de los daños a la empresa que hizo el regulador de, de, la, de la placa solar. Bueno, pues como tenía que ir el perito porque tenía un pequeño golpe en una esquina, hablé con la compañía de seguro y me dijo que vale, que no había ningún problema, que se acercaba por allí y peritaba los daños. Pero no os creáis que me quedé muy conforme con esto, porque luego me dio por pensar y, y dije... Bueno, eh, si el perito va y mm, valora unos daños que, que se han ocasionado por, por algo fortuito, no creo que me lo vayan a tomar como un parte, ¿no? Porque ya sabéis, las empresas o las compañías de seguro que nos aseguran estos vehículos, eh, si das un parte o por ahí al año, te suben luego la póliza un montón. Así que llamé por teléfono y quedé personalmente para hablar con, con el jefe de taller. Bueno, parece ser que no hay ningún problema en este sentido, todo eran buenas palabras. Me dijeron que la autocaravana la iban a arreglar lo antes posible, que la iban a dejar como nueva, que cuando nos llamasen y fuésemos a recogerla, que mirásemos absolutamente todo, porque nosotros le dijimos que los colchones se habían cogido una peste a humo bestial, ropa que teníamos. En las habitaciones, pues, eh, las habitaciones, perdón, en los armarios de, de debajo de las camas, pues también. En, cuando se organizó aquel incendio, llamémoslo así, pues también tuvimos la, la mala suerte de que la puerta que cierra o el espacio entre la habitación y el resto de la autocaravana estaba cerrada, con lo que se concentró la mayoría, el 90% del humo se concentró en la habitación. Entonces, bueno, ya podéis imaginar cómo estaba todo aquello. Pero bueno, este año 2023, que os quiero felicitar, aunque sea ya un poco tarde, eh, esperemos que sea un poquito mejor que el año pasado. Yo creo que con poco que se esfuerce, eh, lo va a lograr sin problemas. Y nosotros, eh, no sé, tengo la corazonada de que este eh, no es que vaya a ser mi año pero que sí que va a ser un buen año. <laughs> Espero no equivocarme, porque de verdad que después de, el, de lo que hemos pasado con la autocaravana y bueno, eh, alguna que otra reforma en casa, que nos hemos liado la manta a la cabeza, pues no os podéis imaginar, hemos estado viviendo unas navidades y unos meses eh, pues prácticamente como los espartanos. Pero bueno, eso es otra historia, eso es otra historia. Eh, solo quería deciros que... Espero pronto que nos den la autocaravana. Espero pronto poder salir a hacer viajes. Eh, también espero hacer unos vídeos ya con un poquito de más calidad. Y que, bueno, pues nada, que sigáis ahí acompañándonos en esta aventura, que a última hora es lo que nos, nos da ánimo para seguir adelante. Pues muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y bueno, pues hasta que tengamos la próxima ocasión. Hasta luego, amigos.